Bien. Bien, muy bien, queridos alumnos, con las indicaciones que hemos dado debidas para lo que son, cuando usted saque una nota no, pues, no considerable dentro de buena, dentro de los criterios, usted tiene la posibilidad, pues, el día de hoy también poder, como se dice, recuperar y levantar esa nota. No piense que todo está perdido cuando sacó una baja nota, no, puede subir su nota, teniendo en cuenta algunos criterios que hemos explicado al principio. Asimismo, es necesario que usted tenga la fundamentación del examen. Necesario para retroalimentar también, por si acaso, ¿eh? O sea, no solamente es decir, vengo, fundamento y listo. No es más que nada para retroalimentar y fortalecer lo aprendido durante ese periodo, ¿no? Vamos a empezar con otro tema, ¿no? Más adelante, o en el siguiente bloque, Dios mediante, vamos a poder continuar con nuestros contenidos. No sin antes hacer la resolución del mismo examen de la semana pasada, para poder ir entendiendo, pues, en qué y por qué fallamos, como se dice en algunas preguntas, ¿no? Pero tenga a bien, pues, responder. Para el desarrollo del mismo, vamos a pedir la participación de cada uno de ustedes, y eso también va a ser muy importante, ¿no? ¿No? En el sentido de que puedan aportar ustedes, cada uno puede aportar y pueda sumar, ¿no? Y ahí yo también compruebo, ¿no? Por ejemplo, de que sí han sido ustedes los artífices que han resuelto el examen. En la primera pregunta, ¿no? Y ahí está Aldair, Rosario, Arrieta. La gran mayoría me puso reino o reina, ¿no? Y si bien es cierto, sí hablamos de la monarquía, pues el rey es el encargado, ¿no? Pero, o rey me pusieron, pero es un sistema. Cuando nosotros hablamos de sistema, de gobierno, nos referimos a la acción que realiza todo rey, todo monarca, todo soberano, de conducir, ¿qué cosa? Su reino. Por lo tanto, no podemos decir que es un reino. ¿Me dejó entender? Habíamos dicho nosotros, y hemos tratado de copiar el concepto tal cual como lo hemos apreciado en los PPTs, ¿no? De que el absolutismo, ¿cierto? El absolutismo es un sistema de gobierno absoluto. Yo les di la respuesta, miren, ve. En el segundo párrafo está la respuesta, perdón, la segunda oración, en el cual el poder reside en una única persona. ¿Me dejo entender? O sea, es un sistema en el cual adoptaron los reyes, ¿no? Para conducir su reino. Y hubo muchos que me pusieron, pues, reino, ¿no? Y ya saben, pues, que la respuesta no es la correcta, ¿no? La respuesta es el absolutismo, fue el sistema de gobierno del cual hemos hablado. La clase pasada, ¿no? Y la clase antepasada que hemos tratado siempre de estas monarquías, esta acción. Ahora, en la pregunta número dos, esa es la respuesta, ¿no? En este caso, yo te voy anotando, respuesta número uno, absolutismo. En la pregunta número dos, esta vez no hemos optado por traer preguntas para marcar, ¿no? Más que nada porque me gustaría, pues, que ustedes fundamenten su respuesta y lo han hecho muy bien en este caso, ¿no? La gran mayoría, ¿no? Uno que otro, una pregunta, como se dice, una respuesta que tiene algo de relacionado, pero es un sinónimo lejos, bien lejos de la respuesta, como se quiere. Ahora, en el caso de la segunda pregunta, también. ¿Qué pasó? Estaba entrando recién. En el caso de la segunda pregunta, se conoce como el mejor monarca que gobernó el país de Francia, ¿cierto? Entonces nosotros, en la clase anterior, nosotros hemos hablado de las monarquías, ¿cierto? Y hemos hablado de la monarquía austriaca, española, francesa, inglesa y de Rusia, ¿verdad? ¿Cierto? Y en cada una de estas monarquías que nosotros hemos hablado, que son europeas, hemos hablado de los monarcas que resaltaron, o de los reyes que resaltaron, ¿no? En su país, ¿no? Pero hay uno que siempre va a destacar por encima de otro, ¿no? Que es Luis ¿cuánto? ¿Luis cuánto? A ver, ¿quién me 14, sopla? 14, Luis XIV, exacto, correcto. Luis XIV es el que va a resaltar, no es el vivo reflejo de la monarquía absolutista, ¿no? A donde vayamos, donde analicemos la historia, ¿no? Donde decía, él decía, el Estado soy yo. Ah, muy bien. Entonces, con mucha más razón, este monarca francés, ojo, tengan en cuenta ahí, francés. No, no, no te preocupes, no, no te preocupes, no se preocupen, muchachos. Hemos estado esperándolo, recién también justo hemos empezado con esto y
con la resolución del examen, que va a ser muy importante para cada uno de ustedes. Entonces, tenemos como respuesta en la pregunta 2 a Luis. Aquí tenemos Entonces, Payano. Payano, ¿a quién tenemos? Payano, ¿me escucha, cierto? Sí, Payano, ¿a quién tenemos entonces, hija? Harume, ¿a quién tenemos, hija? el 14 de Francia. Ok, hija, muy bien, correcto. Miren, chicos, hay que contestar porque yo los puedo ver tras la cámara, pero ¿cómo compruebo de que ustedes pues están atentos a lo que estamos diciendo, lo que están haciendo otra actividad? Y con mucha más razón, ¿no? Con mucha razón, perdón, los alumnos que tienen la cámara apagada, ¿no? Que tienen que contestar así rapidito, ¿no? No esperar que el profesor me llame 3, 4 veces para contestar. Y en todo caso, si yo no pudiera contestar con rapidez, pues profesor, no sé, mandar una alerta o algo para poder saber y conocer. Y no estar llamando, llamando y que no me puedan contestar, por favor. Bien, ya tenemos la respuesta de la pregunta número 2. Y en la pregunta número 3 les voy a dar un soporte, ¿no? Un soporte en el sentido que les doy un plus. No te preocupes, Medrano. Les doy un plus. Si arriba les puse Francia para que ustedes, pues, automáticamente tuvieran una mnemotecnia, Francia, Luis XIV. Ah, chévere. Pero en Rusia vamos a tener a dos grandes personajes, y yo inclusive hasta tres, si no me equivoco. En Rusia, a dos. Pero el que más impactó la clase pasada que hablamos, ¿se acuerdan ustedes? De este rey que mandó a sacrificar a su hijo. No, o sea, sacrificó a su hijo porque él que todavía quería quedarse en el trono, en este caso. Y mata al heredero del trono, ¿no? Entrega a su hijo para ejecutarlo, ¿no? Entonces, no estamos hablando nada más y nada menos del cual nos impactó la clase pasada, que va a ser Elizabeth. Pedro, ay, se me olvidó el nombre, profe. Pedro I, el grande, ¿no? El grande. Pedro I, en este caso, de Rusia, ¿no? Importante porque nos da un gran aporte a lo que es la monarquía y nos dejó un camino ya trazado para en el caso de Rusia, ¿no? Recuerden ustedes que en su tiempo va a haber una pelea de los boyardos, ¿no? ¿Se acuerdan? De los boyardos porque quieren instaurar el zarismo en Rusia, en este caso. Durante el siglo XVIII, dice la pregunta 4, ya teniendo la respuesta de la 2, de la 1, de la 2 y de la 3, ¿no? Durante el siglo XVIII, Fátima está pasando problemas con el internet. Durante el siglo XVIII, ¿qué país, ¿no? ¿Qué país o qué monarquía, por así decirlo, va a ejercer tutela sobre Polonia? Recuerden ustedes que solamente hemos hablado de una sola monarquía que va a condicionar sus dominios sobre Polonia. Y no hemos hablado de otra monarquía. En la pregunta anterior les puse la respuesta a esta primera parte y les dije, señores, estamos hablando de Rusia en la pregunta 4 también. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cierto, Camila? Sí, profesor. Ahí la respuesta durante el siglo XVIII, ahí. Rusia. Rusia y en durante el reinado de di, reinado, no dije durante el reinado de. De Catalina II. Exacto, correcto. Ahí se pelearon un poquito y ya prácticamente consolidó los dominios de Polonia. Algo curioso, miren, en la Segunda Guerra Mundial, el próximo año que vamos a ver, también se van a disputar este espacio, va a ser invadido por los alemanes. Pero ¿saben por qué? Porque geográficamente, si bien es cierto, el mar Mediterráneo está en el centro, también indica esto, pero el territorio de Polonia es el centro de Europa geográficamente. Entonces va a estar siempre en disputa, querer tener el dominio de ese territorio por Polonia. Definitivamente que sí, pasó una situación difícil desde mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, miren, de épocas de la monarquía. No, a propósito, recuerden ustedes que nuestro Papa Karol Wojtyla, Juan Pablo II, era polaco, ¿no? Imagínense toda esta situación. Entonces son cositas ahí que hay que tomarlo en cuenta. Tenemos en la pregunta 4, respuesta Rusia y Catalina II, ¿cierto?
Muy bien, seguimos fundamentando, profesor, seguimos fundamentando. Pensé que el examen iba a venir para marcar, me decían algunos. No, es necesario que en este caso ustedes fundamenten y completen porque es propio de lo que hemos, de los temas que hemos tocado. Ahora, en la pregunta 5, fue una forma de gobierno que tenían algunas monarquías europeas. Ah, muy bien, listo. ¿Había monarquías europeas de las que hemos hablado? Sí, Francia, entre otras. Ahorita, dime Delgado. Es el despotismo. El despotismo ilustrado. Recuerden ustedes que esta actitud que van a tomar los monarcas, ¿no? Ante este periodo que se viene, que se avecina, que es el siglo de las luces, ¿no? Los monarcas van a tomar esta postura de educar a las personas, aplicar un régimen en el cual todo sea por el pueblo, ¿no? No, pero sin el pueblo, ¿no? De educar, o sea, prácticamente de tener entretenido al pueblo, pero que también después va a ser su talón de Aquiles. Es aquí donde se van a formar los caballeros, los galantes de esa época, los pulcros, por así decirlo, en este caso, que va a ser Francia, que va a empezar con esta actitud, y los ingleses también. En este caso, el despotismo ilustrado es la actitud que hemos visto, ¿no? Y en la pregunta 6, ¿por qué Ana de Austria asume la regencia y no asume la regencia y pone como primer ministro a Julio Mazarino? Pregunta fácil, regalada, ¿cierto? ¿No? ¿De quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de qué monarquía? Austria. Austria, no. ¿De qué monarquía? Ajá, ya vi por dónde los agarré. ¿La Empieza de con F. Francia? Francia. ¿Quién es el? ¿Quién asume la regencia a su muerte de Luis XIII? Luis XIV, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Cuántos años tenían? 5 añitos. Cuatro. 5 añitos, Dos ¿cierto? años. Cinco. 5 añitos. Y no podía asumir la regencia y su mamá asume la regencia, el liderazgo y pone como primer ministro a Julio Mazarino, ¿no? No porque se iba a casar con Julio Mazarino, por ahí encontré una respuesta que me hablaba de un matrimonio, que se iban a casar, que no sé, que se fueron a comer perdices y felices y que tuvieron otros hijos. Yo dije, ¿qué? Por Dios, creo que me está contando la historia de otro monarca. Y dije, bueno, igual hemos considerado porque en la parte final de su cierre de su historia, porque me lo han narrado bastante, me ha puesto que pues era muy niño y no podía asumir la regencia. Exacto, por ser joven. No pudo asumir la regencia en este caso. Después ya a los 22 años, en 2014 sí asume la regencia y ya se tuvo una reforma, ¿no? Impresionante. En esta pregunta muchos han caído y muchos me dijeron, no, 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 y les voy a dar un jalón de orejas, ¿eh? Esa pregunta de segundo año de secundaria, chicos, ¿qué pasa? Les voy a dar un jalón de oreja porque también en segundo hemos tocado, ¿no? Recuerden ustedes que es lo mismo decir Carlos I que Carlos V. La respuesta, si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? Y muchos me pusieron no y me fundamentaron. Todavía me dijeron, profesor, en el año 1516, si no me equivoco, 1516 Carlos I asume la regencia. Y en el año 1518 asume Carlos V la regencia de Alemania. Y se le convoca como emperador. Y me fundamentaban de tal manera y me decían, no, chicos. Es lo mismo hablar Carlos V que Carlos I, ¿no? Él asume, pues, en un determinado tiempo, años antes de 1532, asume todo el legado, pues, del continente americano, ¿no? Y a la vez es considerado, pues, también por la parte del reino germánico, en este caso, el Sacro Imperio Romano Germánico. Y se le asume también y se le apellida como Carlos V. No nos confundamos, es el mismo monarca, pero tiene, como se dice, acuñado el nombre como tal, como emperador de ambos territorios, ¿no? O embajador en este caso. Importante, ¿eh? Es lo mismo, es lo mismo. Los que me pusieron, no, ya saben que la respuesta no es la correcta, ¿eh? Por si acaso. En la pregunta 8, ¿fue el máximo exponente de los monarcas del despotismo? Ya, pues esa pregunta, pues. Hemos hablado en toda la fila de este lado izquierdo, como yo lo veo, ¿no? Acerca de Luis XIV, ya en esta pregunta, pues ya era notoria poner la respuesta ahí
Luis XIV en este caso. En la pregunta 9, fueron considerados para Austria como emperadores del siglo XVIII, ¿no? Aquí les puse una trampita, pero también una ausencia, ¿no? Una ausencia en el sentido que falta quién. Falta un monarca. En Austria fueron. José. Claro, falta uno, falta José, ¿cierto? Entonces, tenemos a Leopoldo, pero acá les puse una trampita, ¿no? Miren, les puse Carlos V para que descartaran la D. Les volví a poner Carlos V para descartar la C, ¿no? Y en la respuesta A no les puse José, ¿cierto? Ustedes fácil pudieron marcar ninguna de las anteriores, ¿no? Pero profesor, fueron, ¿no? Dice, ah, no, tenemos que marcar la respuesta correcta de la letra A. Y hubieron varios que marcaron la letra A y eso sí, pues bien, se les puso su nota, ¿no? ¿No? La respuesta es la A. Y en la pregunta 10, facilísimo, regalado, es la última parte, ¿no? ¿No? Del examen. Ya como para cerrar con broche de oro, tenía que ponerles de otra monarquía, ¿no? Una alternativa muy parecida a la anterior, ¿cierto? Pero esta vez de la monarquía de Rusia, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? Pedro y Catalina segundo. Exacto, Pedro I y Catalina II. Muy bien, queridos estudiantes, ya obtienen, van teniendo las respuestas que hemos estado fundamentando en este momento, ¿no? Acá. Listo, ya. Vamos a. Muy bien, esto fue el examen, chicos. Eso fue el examen de Historia Universal. Fácil, pan comido para todos ustedes. Ahora sí, pueden visualizar su nota en el examen, corroborar la información que hemos mandado en este momento, ¿no? El que hemos explicado, ¿no? Para que ustedes digan y digan, pues sí, profesor, tiene razón, tengo la nota que tengo, ¿no? Tenemos 3 minutos. Y por ahí, si alguien quiere levantar su nota en el marco solamente de las notas de 14, 14, 15. Por ahí quedó un 15, un 14 entre nosotros. Le podemos dejar una preguntita y chévere, nos contesta y bien. Visualicen, por favor, para que esté la transparencia total del examen. Bien, ¿todo conforme? ¿Sí? ¿Todo conforme? ¿Todo conforme? Elizabeth, Carumbe. Ok. Estoy preguntando para que no haya después de una inconformidad o algo. Chequearon, ya tienen toda la información debida. De verdad que sí, queridos estudiantes, es favorable pues desarrollar el examen de esta manera para que ustedes también tengan la información y digan, pues, ah, sí, es correcto. ¿Pero por qué? Ve el examen resuelto y dice, no, pero ¿por qué no? Con la fundamentación ya no hay lugar a reclamo, ¿no? En el sentido de decir, pero eso no sé, en este caso, ¿no? Bien, queridos estudiantes, queridos alumnos, volvemos en 10 minutos, ¿no? Vamos a hacer un stop acá, un alto acá.